Bien, bienvenidos amigos de la India. Hoy es martes, de jueves 30 de mayo de 2019 y vamos a hacer la sesión número 20 de la introducción general a los siete rayos, el estudio de los siete rayos. La anterior sesión la hicimos en el mes de noviembre del año anterior, de 2018, por lo tanto, ha pasado ya más de medio año y creo que ya igual, no sé. En aquel momento tocábamos el segundo rayo. Habíamos hablado la vez anterior, la penúltima sesión, sobre la cruz mutable y quedó bastante material del segundo rayo. Pero eso quedará para más adelante, porque la idea era hacer este preámbulo de tercer rayo y luego, en la siguiente sesión, cuando la hagamos, intentar tocar un tema interesante, que son los rayos y las iniciaciones. De todas formas, va a seguir alguna diapositiva que hable del tema. Hay un montón de diapositivas, de las 25 que son tablas. Yo ya sé que las tablas gustan más porque presentan la información de forma más sencilla, aparentemente más racional, y por lo tanto nos lo podemos pasar mejor, ¿verdad? A nivel mental, yo le veo un problema, que simplifican demasiado la información y que muchas veces pues nos quedamos con la tabla y no hemos profundizado más. Pero bueno, eso es asunto mío, mi percepción y nada más. Como ha cambiado la presentación, si os dais cuenta, y tenemos al queridísimo Monte Cervino, el Motherhorn, el Mont Saint Juan, que indica clarísimamente una cosa. Para conocer los rayos, conocerlos bien, 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 hay que pasar por la cima de la montaña. Lo digo ya, ¿no? Por lo tanto, mientras estemos viendo el Mont Cervin, el Cervino en perspectiva, en la lejanía, pues la información de los rayos no va a evocar mucha cosa dentro de nosotros. Así que vamos a empezar con el tercer rayo. Atentos. Dice, un estado que podría definirse como la determinación de mantenerse en el ser espiritual y comprender la significación del antiguo aforismo dado frecuentemente a los aspirantes de tercer rayo. Cesa tu quehacer, no entres en el sendero hasta que hayas aprendido el arte de permanecer quieto. Observa la araña, hermano, que no se enreda en su telaraña como te enredas tú en la tuya. Aquí, por la parte que a este estudiante le incumbe, está retratada en palabras del tibetano, del antiguo comentario, los libros secretos de la jerarquía, libros ocultos en materia astral, como mucho, está la razón de ser del tercer rayo. La clave es tremenda. Es el rayo de la actividad inteligente, el tercer aspecto de Brahma, ¿verdad que sí? En este es, digo, perdón, del logos. En este caso, el primer aspecto de Brahma, la primera emanación de Brahma. Cesa tu quehacer. No entres en el sendero hasta que hayas aprendido el arte de permanecer quieto. Como es un rayo de profunda actividad que da hiperactividad y da un pequeño problema, el espejismo, creo que lo veremos, los vicios, las virtudes, los espejismos, la parte positiva, la parte menos positiva, no hablaremos nunca de parte negativa, pero sí hablaremos de un tipo A y un tipo B. Y vais a ver, todos los rayos tienen su doblez, todos los santos tienen octava, ¿verdad? Pues vamos a ver a dónde nos lleva esta energía. Aquí está la razón de ser. Un tercer rayo es aquella personalidad que le gusta manifestarse en 40 cosas a la vez. Es como un Géminis, muy práctico al mismo tiempo, pero que si uno lo ve desde fuera y dices, madre de Dios bendito, lo que hace esta persona debería hacer menos. No le podemos decir que haga menos porque no se encuentra a sí mismo. Por lo tanto, hemos de entender que tal vez para él la actividad sea una forma de anclar el alma en los planos karmáticos. Y luego dice, observa la araña, hermano mío, que no se enreda en su telaraña, como te enredas tú en la tuya. ¿Qué significa esto? La araña, ¿conocéis lo que significa? Yo estoy en el centro. A ver, estar en el centro, en el centro de la telaraña, indica que uno ha establecido un campo de actividad grande y que desde ahí lo controla todo. Y que muy probablemente todo aquel que se meta en ese cambio, en ese campo, ya sabe lo que le pasa, queda atrapado, ¿no? Entonces es muy fácil desde el centro, giro unos grados y voy directamente, ¿verdad? Curioso, ¿eh? Cómo funciona la naturaleza. Dice, observa la araña, hermano, que no se enreda en su telaraña como te enredas tú con la tuya. Tener un exceso de actividad indicaría a un nivel, un alma no muy manifestada, una forma imperiosa de buscarse a sí mismo.
Sabéis que una de las formas que denotan en el sendero a los rayos pares de los impares es el siguiente. Los rayos impares, primero, tercero, quinto y séptimo, se caracterizan por la actividad. Y los rayos pares, segundo, cuarto y sexto, tienen actividad, pero internamente son pasivos. ¿Por qué? Porque son energías complementarias. Aquí dejaríamos de lado el cuarto rayo, que es el engranaje central. Eso lo estudiaremos más adelante. Pero tengamos en cuenta que el tercer rayo, si no tiene actividad, no tiene razón de ser. Y ojo, porque es el rayo de los intelectuales, sobre todo de los grandes filósofos, grandes matemáticos, grandes pensadores. Y cuando se decanta por una línea específica, aparece un quinto rayo también maravilloso. Hay un país que está pasando los Pirineos que tiene un tercero de alma y un quinto de, no, un quinto de alma y un tercero de personalidad. Suma 8. De ahí tal vez los conflictos que hayan tenido históricamente y de ahí que a nosotros los latinos, los españoles, por ejemplo, nos parezcan los franceses. Sí, Francia es lo que nos gustaría ser, pero que resulta que los Pirineos, como son tan altos, no nos permiten ser. ¿No os parece esto como una barrera, un diafragma que hay ahí, una frontera que nos impide acceder a eso? No es gratuito que París sea la ciudad de la luz, ¿eh? No lo es. Francia tiene esta cualidad, la tiene. Acordaos, hemos hablado esta tarde, antes de la clase esta, del tema de la iluminación, de dónde salió la famosa Madeleine, aquella conduciendo al pueblo, ¿no era? ¿Cómo se llamaba aquella señora de la Revolución Francesa? La Isis del pueblo, la Madeleine, exactamente, que está en los museos del Louvre, en los cuadros de Delacroix, es una diosa mitológica, está con los pechos al descubierto precisamente porque es la madre del pueblo francés, es el símbolo. Y también sabréis, me imagino, que periódicamente actrices famosas, francesas muy famosas, han posado para el busto de la Madeleine, que está en casi todos los ayuntamientos de Francia, me parece. Bien, dicho esto, dice el tibetano, el aspirante que pertenece al tercer rayo aprende con más lentitud que el de segundo rayo, así como el aspirante de primer rayo aprende con más rapidez que el de segundo. El de primero es más rápido que el del segundo. ¿Y por qué aprende más rápidamente el de segundo? Es más introspectivo. ¿Más introspectivo o es más abstracto? Porque los rayos pares son abstractos, ¿eh? Nosotros decimos que Dios nos ama. Bien, de acuerdo, está muy bien dicho. Sí, perfecto. Pero, ¿nosotros somos capaces de sentir ese amor de Dios? ¿Somos capaces, hablando de este tema, que es un tema muy filosófico, muy, muy abstracto, no es nada concreto, la misma expresión de Dios, ¿qué sucede? Es abstracta, no hay manera de cogerla. Sin embargo, el tercer rayo tiene una particularidad. ¿Sabéis una de las definiciones de este rayo? El tercero, Dios en la máquina. Otro día traeré una presentación de grandes aviones, un barco grandísimo, para ver lo que hemos hecho los humanos haciendo grandes máquinas. Nos hemos aplicado el arquetipo interno de la grandeza del Creador en una máquina. Hoy en día, ese arquetipo, aplicando la energía de síntesis del séptimo rayo, es decir, el primero manifestante, Urano, lo tenemos en un teléfono que tiene mayor capacidad que aquellos de los ordenadores de los años 60 que llevaron las naves a la Luna, ¿no? Fijaos lo que hemos conseguido, pero es como si fuera un montón de edificios llenos de procesadores simplificado en un chip que nos cabe en la palma de la mano. Y cada vez esto va a más. Eso es poder de síntesis. Y como el tercer rayo rige las comunicaciones, es introducir el concepto de Dios en la máquina. Por lo tanto, el tercer rayo de entrada, que construye cosas prácticas, en lugar de filosofar, y es un rayo de filósofos y de grandes matemáticos, tiene una parte que lo concretiza, que lo densifica, ¿verdad? ¿Por qué le cuesta aprender? Porque necesita desmenuzarlo. Y solo mediante la actividad será capaz de integrarlo. Y luego dice el tibetano, dice, sin embargo, cuando ha aprendido a estar quieto y en silencio, puede llegar a su meta con mayor rapidez. Cuando ha aprendido a estar quieto y en silencio. ¿Cómo habéis sido en vuestra vida? ¿El tercer rayo tiene algún sentido para vosotros? Hay gente que le aterra, ¿eh? Hay gente que prefiere estar quieta, estarse horas en quieta, va por la calle en silencio, no quiere que le moleste. Y hay otros que, bueno, 50 cosas a la vez o 100 si es posible.
Lo digo porque es interesante observar cómo funcionamos. Yo no digo que seamos almas de tercer rayo, porque un alma de tercer rayo, si habéis conocido alguna, se parece muy poco a las almas de segundo. Ese carácter afectuoso de las almas de segundo rayo, las de tercero, no digo que pongan una barrera, pero son más frías, porque son más intelectuales, más mentales, más manásicas. Entonces, ¿qué sucede? Que el de segundo rayo, como es la línea par, lo da todo por hecho. Y si a eso añadimos un falso cuarto rayo o simplemente un sexto de devoción, carente en algunos casos de intelecto, ¿qué tendríamos aquí? Dar por hecho lo que uno quiere, y como lo quiere lo acaba creyendo, pero no es compartible con los demás, no se puede llegar a compartir con los demás. El aspirante de segundo rayo debe alcanzar el silencio que reina siempre en él, en el corazón de una tormenta o en el del centro de un remolino. Eso le tiene que pasar al de segundo rayo. Y cuando un estudiante de segundo rayo consigue mantenerse en paz dentro de la tormenta, ¿qué energía está trabajando? El cuarto rayo. ¿Veis cómo son emanaciones todas? De hecho, el cuarto rayo es la segunda emanación de Brahma, así como el quinto es la tercera. Porque son las proyecciones ¿de qué? De los tres primeros. Rayos como tales, lo hemos dicho muchas veces antes, solamente hay uno, el propósito. Pero el propósito, ¿dónde está? ¿En qué plano arquetípico? Se nos escapa la imaginación, no diría la razón, no, la imaginación. Entonces nosotros tenemos que hablar de posibilidades de manifestación. Está muy lejos para nosotros, pero lo concreto sí que nos puede llevar a lo abstracto, si queremos. Dice, el aspirante del tercer rayo debe obtener ese silencio que es similar a las aguas de un tranquilo estanque, lo cual le es muy desagradable. ¿Por qué uno de tercer rayo, de mucha actividad, cuando hay que estar quieto? Cuando hay que estar quieto y darte cuenta que se necesitan hacer cosas alrededor y que los que lo están haciendo, no diré yo que no pongan sus buenas intenciones, pero resultados prácticos ninguno. ¿Sí o no? Yo os hablo de mi experiencia personal, ¿eh? Cada uno tiene que hablar con la suya, ¿eh? En la mano. ¿Lo vemos bien? ¿Tiramos para adelante? Acordaos de la tela de araña, ¿eh? Acordaos del silencio y de estar quietos, ¿eh? ¿Qué significa estar quieto? ¿Qué? Estar en contacto con el alma, ni más ni menos. Continuamos. Rayos de aspecto. El primero de voluntad o poder, samor, sabiduría, el segundo, y rayo de actividad o adaptabilidad. Este rayo se conoce con el nombre de tercer propósito de la deidad o aspecto Brahma. Aspecto Brahma. Dice, la energía de la inteligencia activa designada la mente de Dios. La mente de Dios. El aspecto que todo lo que conocemos en el planeta Tierra, incluso este cuerpo físico mío denso, el etérico que lo sustenta, el emocional y el mental, que es una proyección del átomo manásico permanente mío como mónada. ¿Habéis llegado a esa conclusión o no? Si llegamos a esta conclusión y del día a día la vamos corroborando, si tenemos un poco de perspectiva de vidas pasadas, no hay más que un único responsable de nuestro karma, nosotros mismos. Sí, lo damos por hecho, pero no lo conocemos, porque en el día a día no sabemos la repercusión que tienen nuestros actos, o no queremos saberlo. Tercer propósito de la deidad, designada la mente de Dios. ¿Nos quedamos con esto de la mente de Dios? Es el aspecto Virgen María, el aspecto materia. Pero claro, no le hablemos a un creyente de una religión determinada de que la mente de Dios es la Virgen María. Porque os acordáis del panteón cristiano, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí está muy bien dicho. Pero entonces, ¿por qué metemos a la Virgen María por medio? Esotéricamente es el Espíritu Santo. Que es la materia, ¿verdad? Se supone que nosotros, cuando revelemos el arquetipo, trabajaremos el Dios trascendente, Dios en nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Porque se supone que Dios está dentro de todo. Dios es inmanente en todas partes, ¿verdad? Dios está aquí. Por eso es materia, por eso si fuéramos más inteligentes, no rechazaríamos la materia. Sí que la debemos rechazar,
siguiendo las enseñanzas del Buda cuando hay un apego excesivo a la materia. Pero la materia es necesaria ¿para qué? Para trabajar ¿qué? La conciencia. De hecho, hay que decir una cosa. Este rayo, el segundo, el nosotros, arquetípicamente el papel del logos lo desconocemos, se nos ha enseñado un poco y ahí se queda la historia. A nosotros lo que nos interesa es una cosa muy importante. Coger este aspecto voluntad y trabajarlo correctamente en el plano físico, es decir, utilizando nuestra mente y el mundo karmático en el cual nos desenvolvemos. Y a la larga, a la larga, a la larga, desarrollaremos el aspecto amor-sabiduría, aspecto búdico o aspecto conciencia. Por eso os decía antes que la luz, la iluminación del Buda, le falta otra cara, que es el amor. El segundo rayo es amor-sabiduría. Amor-sabiduría. Y no es aquello Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Es Padre, Espíritu Santo y a consecuencia de la interacción correcta nace el Hijo. El cristianismo lo explica, el mito de Virgo lo explica mejor. ¿Sí? Tercer propósito de la Deidad, energía de inteligencia activa designada a la mente de Dios. ¿Queda claro que el tercer rayo es la mente de Dios? Es decir, que Dios mantiene un pensamiento fijo y una legión de ángeles le han sustanciado su energía, su éter primordial, su prana en este caso, está coloreado con su característica de segundo rayo, lo ha condensado en una piedra, ¿verdad? Doy por hecho que en el reino animal habéis visto un carácter divino, en algunos animalitos de compañía sobre todo, luego lo veremos después las tablas. Me imagino que en el reino vegetal, no necesito que os lo diga, cuando veis flores, árboles preciosos, uf, que Dios está aquí. Y en una piedra. Hombre, lo que hemos visto la primera, sí, ¿verdad? El cervino, qué bonito, Montserrat, qué bonito. Y un trozo de piedra por ahí caída en una carretera que... También está Dios, ¿verdad? Pues sí, señor, está en todo. En el aire que respiramos y en todo aquello que tampoco que no vemos. ¿Lo vemos mejor así? Tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad. Los pies de la conciencia. ¿Por qué los pies de la conciencia? Porque la línea par de creencias nos habla de un mundo maravilloso, arquetípico, lejano, ¿eh? Pero no para hoy. Sin embargo, la enseñanza esotérica, la teosofía, nos habla de hoy. Mañana, quién sabe, hoy. ¿Por qué hoy? Porque nuestra coordenada espacio-tiempo en este momento está focalizada aquí, ¿verdad? Si yo estoy ahora mismo en este local de amigos de la India, coordenadas geográficas, astronómicas, tal, lo que no voy a estar pensando ahora mismo es en Saigón, ni en París, ni en la Conchinchina, ¿verdad? Lo correcto es que esté aquí. Por lo tanto, este rayo que nos dice que debo construir en aquel espacio donde el destino me haya colocado, o la ley del karma, como se quiera llamar. Si lo hacemos así, ¿qué estamos haciendo? Estamos adquiriendo esa característica que tanto le cuesta adquirir a todos los que manifiestan el tercer rayo. Estarse quietos y centrados en una actividad. Estar en el centro de la araña, pero sin enredarse en ella. Por tanto, lo que hemos aprendido del Agni Yoga también nos lo podríamos aplicar aquí. Rayo pies de la conciencia, todo aquello que uno crea, que uno fabula, si no se construye, se pierde por el camino. No esperemos que venga otro y lo desarrolle. Si os fijáis la historia de la humanidad, sobre todo los últimos 200 años, hubo señores que un día empezaron viendo unas vagonetas en una mina, viendo un carro, y al final salió el ferrocarril, ¿verdad? Pero antes hubo otro que empezó a pensar un poco en una máquina, cómo hacer una máquina, cómo hacer un motor, ¿y qué utilizó? Pues lo que tenía, agua. Aplicó fuego, en el laboratorio se sabía lo que pasaba con la presión, y lo aplicó una máquina, ¿verdad que sí? Tenemos el ferrocarril. No se quiere dar mucha importancia a eso desde el nivel esotérico, pero ha sido uno de los inventos que más han ayudado a la humanidad. ¿Lo veis? La función. Al principio que cogieron coches de caballos, carretas, las juntaron, le pusieron una lengüeta en la rueda para que los salieran de los carriles y adelante, ¿verdad que sí? Oye, hicieron una locomotora, que corrían lo que corrían, pero bueno, ahora van los trenes a la velocidad que van. Pero fijaos que esa actividad, ¿qué consiguió? Intercomunicar a las personas, ¿verdad? Es el rayo que rige los transportes, las telecomunicaciones, lo iremos viendo todo por aquí. Fijaos qué facilidad, una cosa tan sencilla, el famoso caballo de hierro, ¿os acordáis de la película de John Ford? Caballo de hierro, cuando los indios lo veían allí se asustaban en las praderas, ¿esto qué es? Claro,
es que fue algo, un engendro humano, y dice, pero madre de Dios, lo que hemos hecho, ¿no? Una cosa tan grande que tiene vida propia. Claro, obedece a un principio físico sencillo. Se calienta agua, hay que saberlo hacer, hay que distribuir el vapor de una forma determinada para que el motor, es un motor nada más, la máquina se accione y las ruedas se mueven y arrastra los vagones, ¿verdad que sí? Parece sencillo de explicar, ¿verdad? Pues fijaos que esa actividad, al final, ¿qué manifestaba? ¿Solamente el tercer rayo o había algo de segundo por medio? Y de primero. Y de primero. Claro, porque el propósito de Logos, que es manifestar la conciencia. ¿Cómo sale la conciencia? Mediante la actividad. Por eso, las siete divisiones de los rayos son todas necesarias. Sucede que nosotros no despertamos, no manifestamos esto, ¿eh? Manifestamos un simple remedo. Y como personalidades, como almas, es diferente, ¿eh? Rayo concreto, rayo impar, rayo impar, rayo de la actividad, rayo de búsqueda de la luz a través de la actividad inteligente. ¿Quién se realiza más? Una pregunta un poco capciosa. ¿Aquel que está toda la vida rezando, orando, tiene un oficio así, pero que no piensa en el oficio, solamente piensa en lo sublime, en lo elevado, en lo lejano? ¿O aquel otro que a lo mejor se ha dedicado, ha trabajado de paleta, de constructor, de albañil, y ha estado poniendo ladrillos, haciendo casas, incluso a lo mejor alguno, pues interpretando los planos del arquitecto, ayudando de jefe de obras, o de arquitecto mismo, de aparejador, arquitecto técnico? ¿Quién creéis de estos dos? Aquel que sueña continuamente, que está pensando en un futuro maravilloso, ¿quién creéis de los dos que va realmente a encontrar la luz? ¿El que sueña o el que tiene las manos manchadas de la grasa de arreglar camiones, de arreglar trenes, de informática o hacer operaciones en un hospital? Por lo tanto, como conciencias humanas encarnadas, o mejor dicho, como mónadas triádicas individualizadas, necesitamos la actividad. Necesitamos el contacto con la materia, la mente de Dios, la parte más densificada. Porque estamos en un camino de retorno y el trabajo del ángel solar no se puede desarrollar si no trabajamos con la materia. Y el planeta Tierra, además, se da la circunstancia de que nuestro querido logos planetario responde a esta energía. Es un logos muy curioso. Tercer rayo de personalidad, segundo de alma y primero de mónada. ¿Y eso qué es? Pues la tríada espiritual, lo que somos cada uno de sus hijos. Aunque nosotros somos hijos del logo solar, pero bueno, no importa. Estamos en una casa, hemos alquilado unas habitaciones y tenemos que ser muy responsables con el casero, ¿eh? Muy responsables con él, que yo creo que en estos tiempos no lo somos demasiado. ¿Queda alguna duda de esto? Es un rayo que os invito a que lo veáis, porque igual cuando veáis un poquito más, os lo he puesto en color verde porque es el color verde. La piedra preciosa es la esmeralda. Luego veremos las tablas, las joyas y todo eso, a quien le interese. Tenéis esmeraldas en casa, me imagino, por eso, por el tercer rayo, ¿no? Exactamente, lo sabía. Esa es la respuesta que me esperaba. Barcelona es un pequeño chakra para este estudiante de esoterismo de tercer rayo. Básicamente porque todas las grandes innovaciones en España han entrado por aquí. Es una ciudad, bueno, increíblemente activa. Es muy acuariana. Cataluña sabéis que es Escorpio. Por tanto, está abierta a la innovación y a la actividad. La ciudad que más exposiciones ha tenido, eso que se han hecho en otras partes de España, pero como en esta no. No ha tenido más, porque ya sabéis la circunstancia política, de histórica, de hace siglos, no viene al cuento. Pero que veamos que el tercer rayo da ¿qué? Da actividad, genera riqueza. La economía no es lo que explican algunos desde el punto de vista esotérico, que es un montaje de unos cuantos para aprovecharse de los demás, no. La economía funciona porque hay la necesidad de cumplir con el propósito divino. Y el dinero en concreto, ya que hablamos del tercer rayo, es energía de tercer rayo concretizada. Y el dinero es una energía espiritual, no es ni bueno ni malo, es espiritual, es decir, es neutra. El dinero tiene una particularidad, aquel que tiene conciencia se la desarrolla, el que no tiene, ¿qué hace? Le desarrolla la parte oscura, así de claro. Ahora, el dinero tiene que venir cuando el mundo de la materia se trabaja de manera inteligente. Es decir, mediante un trabajo. Si apostamos por los juegos de azar para que nos venga un dinero y no hemos trabajado en otra línea, uno puede jugar a la lotería con el interés de que le caiga un dinero para ayudar a hacer esto. Vale, de acuerdo, tiene su karma, pero es otra cosa.
Pero si queremos que nos venga el maná del cielo sin merecerlo, eso genera otra historia. Además, habréis conocido alguna historia de gente que no es gratuito, que al final acabaron en nada, ¿no? Después de haber tenido una barbaridad, ¿no? ¿Quedamos con que la actividad, el dinero, es energía de tercer rayo concretizada? No es ni bueno ni malo, ¿eh? Atentos con esto, porque hay mucha gente que dice, no, el problema del mundo es el dinero, hay que vivir sin dinero, sin electricidad. ¡Mentira! Necesitamos la electricidad. Gracias al tercer rayo nos ha venido todo eso. Gracias al tercer rayo el señor Edison inventó la bombilla. ¿Sí o no? Y gracias al tercer rayo que hubo unos señores que hicieron, el proyecto Manhattan, ¿no? La fisión nuclear, la primera bomba, aquello, a ver qué sale, Pues mira, ¿sabes lo que se demostró? Que Dios era luz. Este es el rayo que nos dice, Dios es luz. Y curiosamente, con una bomba atómica, descubrimos que Dios era luz. Hay que ver cómo somos, ¿eh? Bueno, prueba-error. Lo grave fue repetir, el día 6 se tiró una y el día 9 se tiró otra. Sabéis, en el 45, ¿no? Eso fue lo peor, pero bueno, el karma de la humanidad es así. ¿Lo vemos bien? Continuamos. Primera emanación de Brahma, rayo de economía, comunicaciones, transportes, radio, televisión, internet. Lo más grande que nos ha dado el tercer rayo, aparte de estos ejemplos que os he puesto aquí, que son una maravilla, ha sido internet. De momento es internet. Y sigo diciendo, creo que ya es la enésima vez que lo repito, que lo que nos queda en estos momentos es el teletransporte. Ya sé que a nivel de física cuántica se dice que se han transportado partículas, pero claro, una cosa tan compleja como un ser humano, un par de zapatos, cuesta, ¿no? Pero yo creo, porque lo vi en su momento, que eso que llegaría. Por lo tanto, ¿cómo será? Tanto da. Pero si existe un Siddhi que se llama la bilocación, fruto del despertar de la conciencia, estar en dos sitios a la vez, por ejemplo, ¿por qué no podrá existir un día algún mecanismo tecnológico que nos permita de forma casi instantánea ir a otra parte del mundo y luego volver? Lo dejo a vuestra consideración. Es tercer rayo, ¿eh? Y como Urano está muy fuerte, tal vez venga. ¿Sí? ¿Lo vemos bien? Tercer rayo es una maravilla, ¿eh? Inteligencia activa y sobre todo la característica del tercer rayo más importante es esta, la adaptabilidad. Bueno, ¿qué signo del zodíaco? Bueno, todos tienen la capacidad de adaptarse. Todos los 12 trabajos de Hércules hablan de adaptabilidad. Pero hay uno que precisamente se gana los galones, la segunda iniciación nada menos, la manifestación pragmática del sexto rayo en uno mismo, comprender lo que significa el sexto rayo, que es la segunda iniciación, la devoción. Ya sabéis que el aspirante responde al sexto rayo, el discípulo al segundo y el iniciado al primero. Lo sabéis esto, ¿no? ¿Sí? Que la primera iniciación responde al séptimo rayo, la segunda al sexto, la tercera al quinto y la cuarta ¿a cuál? Al cuarto rayo. ¿Qué signo es ese en el cual uno se adapta a lo que tenga que venir, ¿no? La segunda iniciación, Escorpio. Curiosamente, en la cuarta iniciación se repite el mismo drama en una octava superior. En la quinta se repite el mismo que en la tercera en una octava superior. Y en la tercera se repite el mismo que en la primera en una octava superior. Pero en Libra ya empieza un poco la adaptabilidad. En Libra se tiene que buscar el equilibrio. Además, en Libra te dice más o menos como Géminis. Géminis te habla de relación. El problema de los humanos, por ejemplo, explica mejor el Agni Yoga como es sintético. El trabajo de Vicente en Introducción al Agni Yoga es, vamos, genial, es un trabajo del maestro. Sabéis que él explica que bueno, que lo escribió aquí en Vegas. Yo, a ver, no tengo mi opinión personal, pero ya os dije en algún momento que algunos párrafos me parecían del Arran, del maestro. Además, el hecho de que tú te retires, como se retiraba él para los libros, indica que había una comunicación interna constante. Y aquí en Barcelona, bueno, sabéis lo que pasa, que es difícil, ¿no? Y él, sin embargo, en las conferencias, las 400 y pico que tenemos, la verdad es que Bordeaux creció más que en los libros, a mi modo de ver, ¿eh? Pero lo que dejan los libros, si lo ves bien, como me ha tocado karmáticamente la gran oportunidad de trabajarlo aquí en Amigos de la India, vas viendo el mensaje que hay. A ver, yo tengo mis propias historias. Ya se os he dicho muchísimas veces lo que pienso quién es él,
pero hay cosas que me recuerdan muchísimo al tibetano, tienen un matiz diferente, pero que no voy a discutir entre uno y otro. Pero es la línea par del segundo rayo, a unos niveles que se nos escapa la comprensión. Por lo tanto, entendamos que la prueba escorpiniana es lo que indica si estamos en el sendero o no estamos en el sendero. Si no tenemos capacidad de adaptación, ¿dónde está el tercer rayo? En ninguna parte. Esto es muy fácil. Tú llegas a un hotel, llegas a la habitación, faltan toallas. O a lo mejor tiene que haber la alfombrita para la bañera, tiene que haber una toalla de manos, a lo mejor hay otra para el bidet y una toalla de ducha, ¿no? Imagínate que falta una y bajas a recepción y montas un pollo. Hay otro que se encuentra en la misma tesitura, solamente tiene la toalla grande de baño y ¿qué hace? Se aguanta. Porque dice, bueno, ¿para qué voy a montar nada? Ya me lo traerán mañana. Imagino que son las 11 de la noche, la camarera no está porque habéis llegado tarde. Yo digo porque hablo de mi experiencia propia. He viajado un poco por el mundo y estas historias las he visto. ¿Quién creéis que está real? Incluso que los viajes, sabéis que el viaje es un Sagitario, aquello de irse por ahí, pero el aspecto pragmático es tercero, ¿eh? Organizativo es tercero. Por lo tanto, ¿quién creéis que responde mejor al papel del tercer rayo? ¿Aquel que se queja porque le falta una toalla o el que dice, bueno, hay que adaptarse? Es como vas al buffet, ¡ah! Me habían dicho que tenían que poner hoy que no sé qué, huevos con bacon, que no sé cuánto, y no están. Bueno, también lo he visto. Bueno, ¿y no te conformas con otra cosa? ¿Y el que protesta qué rayo? Generalmente ninguno, porque tiene un conflicto muy grande. Tiene un pequeño problema emocional y quiere muchas veces quedar como una persona entendida. Claro, es muy fácil deslumbrar a la gente, pero no, no. Si no es real, pues es una equivocación, la verdad es que sí. Entonces, aquel que se adapta es el que es más fuerte. El que no se adapta es más débil. Yo no sé lo que os habrá tocado vivir en vuestra vida. Yo sé cómo ha sido la mía. Y sé que a mí se me insinuó de muy jovencito, o pasas esto o no hay nada. Y sí, sí, lo tuve que pasar. Y la verdad, no sé lo que me vendrá. No lo sé, no tengo ni idea. Además, tampoco necesito saberlo. Pero aquello sí que de muy pequeño, muy joven, 16, 17 años, lo vi venir. Digo, pues esto hay que pasar por esto. Y gracias a esa capacidad de adaptación, que es estar continuamente al pie del cañón. ¿Y qué significa el pie del cañón? Me caigo al suelo y ¿qué hago? ¿Me lamento o me levanto? A ver, esotéricamente, por la enseñanza esotérica, por teosofía, por la Bailey, por Vicente, sabemos que el maestro no quiere a nadie perfecto, ¿eh? Esa idea de un discípulo perfecto es absurda, ¿eh? Sabéis que es absurda, es irreal. Además, si conocéis la historia de algunos de los discípulos del siglo XX, a ver, no vamos a hablar de personalidades, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No hay que tocarlo, ¿eh? No hay que tocarlo. No se escapa a nadie desde el punto de vista del filtro personal, pero eso no le interesa al Arhat, le interesa al alma. Más un discípulo se le prepara para que toda la vida, para que en un momento determinado haga algo público para los demás, que puede tener notoriedad o no puede tener ninguna. A partir de ahí, ¿qué? Cuando ha cumplido con su misión, ¿qué sucede? Llega una enfermedad y ¿qué? Casos como el de Krishnamurti, tantísimos años activo, son muy raros. Generalmente tienes una actividad durante unos años, te has preparado muchísimo y luego ya te apartan, ¿no? Una enfermedad, cualquier cosa, ¿no? Conocéis, ¿no? Personalidades activas, diligentes y que en la ocupación constante tienen uno de los anclajes del alma. Si no están activos, no saben qué hacer, no pueden vivir. ¿Sois así o sois más bien de tipo pasivo que os gusta la contemplación? La contemplación pasiva, no la activa, porque hay una cosa que no os he dicho. Este, trabajando o teniendo hojas de cálculo delante y pensando más rápido que la máquina, ¿qué creéis que está haciendo? Una meditación. ¿Por qué debemos considerar la meditación como de línea par? Es mentira, es línea impar, es quinto rayo la meditación, ¿o no? Pero hay un arquetipo, el tercero, que nos indica hacia dónde podemos ir. Si es la mente de Dios, pues habrá que trabajar la mente, ¿para qué? Somos una copia a una escala muy reducida, ¿eh? Cuantitativa y cualitativamente hablando, de lo que es el Creador. Por lo tanto, expresemos la cualidad del Creador. Ese pensamiento equilibrado. En el fondo, ¿de qué se va a tratar cuando trabajemos la mente?
¿Qué nos han aportado los grandes filósofos, los grandes pensadores a la humanidad? Platón, ¿qué aportó? A ver, ¿de qué nos habló Platón? Aparte del mito de la caverna maravilloso, que curiosamente nadie se da cuenta, pero todos estamos dentro. Del alma. Claro, pero el mito de la caverna, ¿de qué nos habla? A ver, famoso la mito de las sombras, pero lo hemos criticado toda la vida, pero estamos dentro de la sombra y nos creemos que somos libres, que podemos decidir y que tenemos libre albedrío. Craso error, no es cierto. Somos esclavos de nuestras limitaciones. Tenemos una carencia absoluta de luz. Solamente nos interesa el brillo de la materia, el falso brillo del cobre, vaya. O las sombras, la luz de la luna. ¿Por qué nos llama tanto la luna? Venga, va. Misterio. No, porque nos va la parte emocional, nos va la parte densa, el astral. ¿Queda claro? Ojo, porque el cine era una cosa, era un arte en algunos momentos. La televisión no diré que es una basura, porque sería generalizar, hay auténticas maravillas, pero no es lo mismo el ritual. Y aquí entra en juego el séptimo rayo. De ir un sábado, un domingo o un día a la semana, el día que sea más barato. Me acuerdo que a veces venía a Barcelona un día que era más barato, hace años. No sé si era el jueves o unos cientos, era los miércoles. Esto hace muchos años de esto. Y estos que están aquí al lado, los Pelayos, y ese de enfrente que era un cine, pues bueno, yo he sido un rata de cine durante muchos años. Muchos años. Para mí ir al cine era como ir a misa. Porque yo me comulgaba, había gente que molestaba. En aquella época no se podía ni masticar chicle, ni pipas, ni cafés, ni Coca-Colas como ahora. Ahora todo es muy diferente. No es lo mismo eso que tener un mando en la mano y empezar pam, 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 pam. ¿Qué desarrolla eso? El plexo solar. ¿Me entendéis? Y para encontrar un documental a las 12 de la madrugada, mira, se ve que es un horario de máxima audiencia. ¿Nos pasa eso? Para encontrar documentales, incluso en las privadas. Pero bueno, no tienen vergüenza. Sí que tienen vergüenza, ¿no? Porque a esas horas, ¿quién hay? Cuatro. Y esos cuatro no cuentan. Porque ni consumen ni tienen opinión. Y si la tienen, no la contamos. ¿Lo vemos por dónde va la historia? Nos quedamos con la palabra adaptabilidad. Yo imagino que cada uno de vosotros se ha adaptado a su vida, ¿no? A las circunstancias. Y que gracias a las circunstancias, la adaptación fue creciendo, ¿verdad? ¿Sí? Continuamos. Rayo de la mente abstracta, grandes pensadores, filósofos y matemáticos. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué son las matemáticas? ¿Qué es un gran pensador? Venga, va, quiero respuestas. Es una conferencia, pero una charla, pero no es aquello en plan un curso tampoco, pero una pregunta, una respuesta a la pregunta, sí. ¿Qué es uno de estos grandes? Son grandes teóricos, ¿no? Bueno, ¿sabéis para qué sirven las matemáticas, no? ¿Lo sabéis o no? Yo tengo un sobrino que hizo ciencias exactas, aparte del doctorado en economía. Pues ¿sabéis para qué se utiliza esto? Para saber la tendencia de voto. Y cuando aplican las fórmulas correctas no se equivocan, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Qué curioso desde la mente abstracta sepan cómo vas. Incluso se aplica para que en los supermercados, en las góndolas, si lo pones aquí y lo pones un color, te vaya a comprar más que de otra marca. Lo hacen así. Y pagan las marcas para estar ahí. Lo saben. Eso se cambian tanto. Claro. Porque además tienen que pagar unos, ¿cómo se llaman esto? Unos rappels por las ventas. Cuanto más vende la marca en un hipermercado, más dinero tienen que aportar. No material, no género. Dinero al supermercado. Bueno, tú has trabajado en esto. Al supermercado, a la cadena. Va así. Es una cosa un poco demoníaca, vaya, demoníaca. Se dice demoníaca porque es una mente muy desarrollada, ¿eh? ¿Sabéis, no? Una de las formas, de los nombres en internet que tenemos, la gente que sigue el mundo del esoterismo, de la teosofía, ¿sabéis cómo nos llaman? Satanistas. Pero no porque adoremos a Satanás. Satanás es ese ángel que utilizó, ¿qué? ¿Qué utilizó? Luciferiano, pero Lucifer es el espíritu de la mañana, de la noche, es planeta Venus, el quinto rayo, la mente concreta. Cuando utilizamos la mente concreta y no aparece nada de un pensamiento abstracto, que entre la duda, entre el amor, la integración, ¿nos convertimos en qué? En la corporación del traje negro, ¿no? ¿Sabéis lo que significa eso? Magos negros. Dan películas de madrugada muy buenas de cómo funcionan, ¿eh? Cómo funcionan. No sé, bueno,
y no se dedican a hacer aquelarres ni nada de eso, no lo necesitan. ¿Para quién creéis que hacen eso? No quiere decir que algunos grupos, que no vale la pena mencionar, hagan cosas de esas, pero eso tenemos ya información continua. Un matemático grande, ¿qué intenta hacer? ¿Qué nombre tiene el Logos, aparte de gran músico, gran arquitecto del universo, el iniciador uno, el gran filósofo, el gran matemático, el maestro, el gran director de orquesta, no sé cuántos nombres tiene, todos los que se quieran poner? Todo lo que digamos grande es poco para lo que es en realidad. Entonces, ¿con qué estamos trabajando en las matemáticas? ¿Con ideas? ¿Con conceptos? Abstractos, ¿verdad? Bien, abstractos, abstractos. ¿A nosotros nos parece que 2 y 2 son 4? Bueno, eso son en la aritmética. Subiendo de ahí ya no son, 2 y 2 no son 4. ¿Sí? ¿Nos quedamos ahí? Nosotros, aunque no deseemos reconocerlo, ¿sabéis lo que somos? En algún ordenador de alguna parte del mundo somos una fórmula matemática, un algoritmo. Esotéricamente sabemos que somos un algoritmo. Hay una fórmula matemática que ha configurado nuestro carácter, nuestra trama genética, vaya, por decirlo de alguna manera. Y así nos han construido. Pero es que el poder, la matrix esa que tanto se habla, figuramos en un big data, en un gran centro de datos, que es donde está ahora la minería industrial, está ahí, en los centros de datos. ¿Por qué? Porque ahí se sabe todo, que hoy a las 5 de la tarde has llamado por teléfono, has recibido un WhatsApp, y yo me creo que hasta saben lo que te enviamos por WhatsApp, pero has comprado algo, te has metido en una página para alquilar una habitación, entre un apartamento, para comprar un billete de alta velocidad, un avión, un crucero, todo eso lo saben. Si vas pagando con la tarjeta de crédito, además, por el móvil ya saben dónde estamos en este momento, porque eso emite una nota. En este país con la factura no aparece de dónde vienen las llamadas. Pero yo estuve en Australia hace años y la factura venía con las variables astronómicas, es decir, del GPS. Es decir, que se sabía, se buscaba la tabla, Barcelona, distrito tal, 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 a tal hora hiciste la llamada. Esa información está en la compañía, si el juez la requiere se le puede dar, pero a nosotros no nos la dan. Es decir, que no hay que taparse nada, que lo saben todo. ¿Sí? ¿A dónde creéis que va a llevarnos el tercer rayo y el quinto? A la auténtica Matrix. ¿Qué creéis que hay detrás del proyecto 5G? 5G. A, B, C, D, E, F, G. 7 y 5... 12. ¿A dónde creéis que nos van a llevar? Si no ponemos conciencia, a la esclavitud total. La idea es que tengamos unos grifos que entrando en el baño no sea manual, no. Que tomando un chip, una en la pared, el grifo se abra. Vas a ver el agua que gastamos. Que eso ya existe. Ya hay contadores en algunas partes, en los contadores del agua, ya hay unos dispositivos que se comunican con la compañía, igual que el del agua, de la luz, y sabe cuando abres el grifo si está muy abierto, si tienes un escape o no lo tienes. Ahí nos va a llevar el tercer rayo y el quinto. ¿Sabéis por qué? Porque no hay amor. Hay mucho egoísmo. Cuando se utiliza la mente concreta y se tienen estas ideas y no se tiene amor, auténtico amor, ¿qué hay? Un mago negro. Y de estos en la Tierra hay muchos. Pero no lo podemos culpar, porque nosotros en el fondo nos comportamos igual. ¿Lo vemos? ¿Sí? Tercer rayo, cáncer, el movimiento masivo hacia la libertad, la liberación y la luz que predomina hoy es causado por la energía de este signo. Luego hablaremos del triángulo de constelaciones del que está constituido, ¿eh? Tercer rayo, entra por la constelación de cáncer, Libra y Capricornio. Eso es cruz cardinal, la cruz del Cristo resucitado. Falta solamente un signo, Aries, que es de la cruz. La cruz cardinal. Que es primer rayo. Que es primer rayo. ¿Lo vemos? ¿Qué bonito es esto? Vamos a ver los espejismos de este rayo. ¿Os queda alguna duda? Ojo, porque cáncer aparentemente es un signo que es conciencia de masa, lo sabéis, ¿no? Pero cuando la conciencia de masa se encamina hacia la consecución del arquetipo, ¿qué se despierta? La intuición, ¿verdad? La famosa casa iluminada del mito, la gama, la intuición, ¿sí? ¿Qué le pasa al signo complementario?
Capricornio, ¿qué sucede cuando subimos a la cima de la montaña? ¿A dónde hemos ido en el fondo? A lo que anhelábamos en Cáncer, lo hemos concretizado en Capricornio. Y allí se supone que para subir a la cima de la montaña y mantenerse en ella, es decir, en el servicio, en el plano físico,